Los iniciados como amos del pueblo en la antigüedad. Los Illuminati creían que el resto de la humanidad debía permanecer en la ignorancia, pues era esencial que solo la orden conociera la naturaleza de la mente humana, para así poder inducir a las personas a tomar como cierto algo que es falso, o considerar como una amenaza todo lo que desconoce. Se abocaron a controlar la manera de pensar de aquellos a quienes tenían contemplado dominar. Así fue como elaboraron complejos aportados de intimidación y desinformación. Pronto, muy pronto, su red de mentiras era omnipresente. Incluso la existencia misma de los Illuminati se convirtió en objeto de duda. Así lo disputaron ellos mismos. Gobernarían el mundo entero desde el centro de un laberinto de especulaciones y medias verdades. Los Illuminati comenzaron a infiltrarse en otras sociedades secretas para desdibujar sus reales intenciones. Una vez que su linaje siniestro se mezcló en ellas, sus objetivos cambiaron. Ya no resguardaban estos conocimientos velando por los intereses de la sociedad. Por el contrario, lo presentaban ocultos en lenguajes todavía más oscuros, para que las sociedades en general nunca tuvieran acceso a ellos.